Muy bienvenidos a una nueva emisión de Vecinos Preocupados. Mi nombre es José Cuello y aquí estamos dispuestos a presentarles una nueva historia. Historias que son superadoras, que son dignas de conocer y hoy vamos a rumbear. Mire lo que le digo, vamos a rumbear por el lado de lo artístico, de lo pictórico. Pero ya le presento a nuestro invitado de hoy desde Mariló en Moreno. Le presento a todos ustedes a Damián Ferro. Damián, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estás? Un gusto grande, José. Bueno, realmente queríamos hace mucho y se fue postergando por una cosa, por otra, pero bueno, ya se dio y queríamos hablar con vos, porque sos un verdadero artista de la región. Pero atención, porque si ya nos vamos a conocer y te vamos a conocer, en realidad yo tengo que decir que tu apellido es Damián Díaz, ¿no? Así figura en el DNI, ¿verdad? Así figura en el DNI. Bueno, pero hay toda una historia. ¿Por qué Ferro, Damián Ferro, es tu nombre artístico? ¿Qué historia hay detrás de eso? En realidad, bueno, mi nombre es Damián Díaz y mi apellido es Díaz. Y Ferro es porque soy hincha fanático del club Ferrocarril Oeste. Ah, mirá vos. Bueno, ahí ya tenés más seguidores. O sea, si te siguen por tu arte, ahora sabiendo que sos hincha de Ferro, vas a tener más hinchada todavía. Bueno, contame, sos muy joven, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Sos muy joven? 30 años. Bien, 30 años. 30 años que, a ver, tu arte se puede ver por distintos lugares. En un ratito vamos a ver fotos y todo, pero digo, tiene que ver con plasmar dibujos, con pintar, con hacer murales. Todo eso nace de vos, lo entendemos. Pero ¿cómo surgió, de chiquito en el jardín? ¿Cómo se dio este amor por la pintura, por el arte? ¿Cómo surgió? Bueno, pasó así. Yo ya dibujaba de los 4 años. Mi padre, Omar Díaz, dibujaba. Y él dibujaba cosas de ascenso. Él iba mucho a las canchas y dibujaba que eran formaciones de equipos, canchas, todo. Entonces, bueno, yo salí con ese talento dentro de todo lo que es dibujo, ¿no? Dibujaba a los 4 años. Y a los 10 años, fue en la época del 2000, donde mi viejo no tenía trabajo, él era albañil. Entonces llegó un momento que yo le dije a mi familia, porque no había forma de adquirir alguna entrada de dinero. Entonces yo ya dibujaba, pero acá en casa como un hobby, y los veía a mis viejos muy preocupados. Entonces agarré y dije, ¿en qué puedo ayudarlos? Entonces me presenté ante ellos cuando estaban tomando mate, y un día fui y les dije que quería colaborar con la familia, y fue así que les dije que quería salir a vender dibujos. Es muy... Nuevamente eso. A ver, que... perdóname que haga una pausa, porque digo, no es común, ¿no?, que el corazón de un niño entienda la situación por la que están pasando sus padres. Digo esto porque emociona lo que estás contando. Por eso quiero darle el tiempo necesario para que la gente entienda lo que nos está contando y reflexione. Porque vos, 10 años tenías, ¿cuánto tenías? 10 años me dijiste, ¿no? En ese momento. Cuando le planteaste... 10 años. Bueno, digo, no es muy común escuchar a un niño de esa edad que siente empatía con los padres, sabe la situación que están pasando y ofrece lo mejor que tiene en su corazón, en su alma, en su cuerpo, en su mente para bueno, aportar algo. ¿Qué te dijeron ellos? Si bien ellos no querían que yo salga a la calle porque era la época donde estuvo el tema de los saqueos y no, obvio que no es como ahora, no había celulares, no había nada. Y era un peligro andar por la calle sabiendo que todo lo que me podía pasar. Pero les comenté, les dije que quería colaborar y ellos me dijeron que no, que está muy peligrosa la calle, que era imposible que pueda salir a la calle. Entonces les dije que no me iba a pasar nada, que se queden tranquilos, que yo iba a estar bien. Y bueno, hasta que los aflojé y me dijeron que, bueno, ¿vos qué pensás? Bueno, mirá, yo no sé, fíjate vos que decidís. Bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Andá, pero si ves algo medio raro, volvés. Tené cuidado. Coste que nosotros no te estamos obligando a que vos vayas a pedir plata, ni mucho menos a mendigar.
cosa que yo nunca lo hice. Pero si bien me dieron el permiso, entonces yo iba a lo que era la escuela, la número 30, acá en Mariló. Entonces venía de la escuela, venía del comedor, comía acá, hacía mi tarea, preparaba las cosas y salía a vender. Eso empecé con señaladores dibujados. Mi vieja coleccionaba tarjetas, frases que le escribían las amigas para el Día de la Amistad, lo que le regalaba a veces mi viejo. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a tomar toda esa caja que tenía tarjetas y tenían frases y empecé a vender señaladores en la calle. Mirá. Eso fue un 14 de febrero del año 2000. Siete señaladores. Mirá vos. Y salí a probar cómo me iba en el barrio. Y bueno, tuve la bendición de que me fue bien. Y ahí empecé. Después hice para el Día del Padre, para el Día del Amigo, hice tarjetas, manualidades con goma Eva, hice póster, todo dibujado, pintado, todo dibujado a mano y pintado. Ahora, Damián, esto es un talento innato, ¿no? Digo, que por ahí lo heredaste un poco de tu padre, pero también aportaste vos cosas nuevas, ¿no? Todo esto que, a ver, te nace en la mente, en el corazón, lo ves, cerrás los ojos y después lo dibujás o va apareciendo conforme la mano se mueve. ¿Cómo es? No, en realidad yo soy dibujante copiador. Ajá. Yo soy dibujante copiador. Puedo ver de algo muy chico, plasmarlo en dimensiones más grandes mediante el diámetro y las capacidades que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. Suelo a veces hacer, cada tanto he participado en concursos de dibujo, de museo, de Manuel Belgrano ahí en Moreno, donde también tenía que plasmar algún arte y bueno, esas sí ya eran cosas que surgían de la imaginación y la creatividad. Pero más que nada yo soy dibujante copiador, lo que vos me digas yo lo copio y lo plasmo en grandes cantidades. A ver, pero Damián, también sos como una especie de fotocopiadora humana, ¿no? Que le dan algo, no importa el tamaño, y vos lo adaptás a las medidas que necesitan. Muchas de las cosas que conocemos de vos son de dimensiones realmente considerables, es decir, tipo murales. Claro. Bueno, si bien yo soy copiador, pero a la vez soy creador de collage. Porque a mí me gusta tomar de una sola imagen, hago muchas cosas. Eso es lo que lo hace un poquito original al trabajo. Bueno, y copio. Es justamente, ¿no? Y eso de copiar, digo, ¿cómo haces para transmitir o trasladar sería la palabra, esas medidas con las escalas? ¿Lo haces a ojo o tenés algún sistema especial? No, es todo ojo. Es todo visual. Y no uso reglas. ¡Qué bárbaro! Decime, ¿y cómo, a ver, digamos, las distintas posibilidades que tenés de hacer estos dibujos, utilizás distintos materiales o siempre haces los dibujos con lo mismo? Y en tal caso, ¿con qué pintás? Bueno, pinto con acrílicos, que es para murales, sintéticos, y no solamente eso, todo dibujo, pintura y laqueado, porque también le hago un finado laqueado con tres manos para que eso quede un laminado, plastificado. Claro, para que se preserve en el tiempo también, ¿no? Sí. Ahora, decime, ¿la gente conoce tu arte porque va por la ciudad, por ahí, por Moreno, estoy pensando, ¿no? Y de pronto se encuentra en una esquina, en un paredón, con una obra tuya? Sí. Eso es lo que le hace lindo a saber que de a poquito van saliendo las cosas. Me ha tocado hacer muchas cosas por varios lugares y en una de ellas fue cerca de mi casa, que es el Jardín Bellavista, el cementerio. Y bueno, eso también da a plasmar lo que uno sabe hacer. ¿Y qué te tocó hacer ahí donde mencionabas recién? Mirá, te cuento cómo surgió, porque no fue un trabajo así por hacer.
¿Te lo cuento? Sí, adelante, adelante, estamos expectantes, contame. Cuando falleció Maradona, que Dios lo tenga en la gloria, yo publiqué en el Facebook, en mi muro, que iba a ser 5 murales gratis de Maradona. Como algo para recordarlo. Ajá. Y eso tomó fuerza, porque la gente, cuando vio la publicación, empezó a escribirme en el muro que yo tengo un mural, yo, ¿de dónde sos? Mirá, tengo acá el mural de la esquina de mi casa. Entonces yo dije que iban a ser 5. Nuevamente, después publiqué entre la semana y dije que iba a ser 20 murales. Y ahí empezó a tomar más fuerza cada vez más esa publicación y se llegó a compartir 210 veces. ¡Wow! Ahí, y bueno, entonces, perdóname, nosotros estamos viendo, vos no, porque evidentemente el retorno lo impide, pero nosotros le estamos mostrando a la gente en este momento, te lo quería mostrar. Ahí está, mirá, esto es impresionante, esto lo hiciste vos, esto es arte puro. Sí, ese mural tiene 13 maradonas. ¿Cuánto tardaste? Porque esto no debe haber sido una obra de una semana. O ¿cuánto tardaste? Ese mural tardé 16 días. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Digo, y la técnica, y lo fuiste, lo mencionaste recién, un collage. Hiciste un collage con muchas fotos, ¿no? Claro. Yo lo que trato de hacer generalmente los murales de Maradona, que sean murales originales y que no sean repetidos, con fotos icónicas, fotos inéditas, casuales. Generalmente uno siempre ve las imágenes de Maradona, que es la que están mirando para arriba, y esa es prácticamente la que más se ve. Y yo dije, quiero hacer cosas de Maradona, pero con fotos que no se ven todos los días. Entonces fue así que empecé a sacar fotos de Pinterest, y en la cabeza se me ocurrió cómo las puedo ir armando, y fui armando ese collage. Pero también tiene una explicación cómo fue todo. ¿Y nos podés revelar? Más que nada, ¿nos podés revelar algo de esa explicación? Sí, mirá. Cuando yo hice el barrilete cósmico, que es el que está de la esquina, que si usted es el que va para Bellavista, el primero, en principal, es el barrilete cósmico, que es el que está corriendo. Una figura muy, muy original de Maradona. Bueno, entonces yo decidí hacer, digo, me gustaría representarlo, pero con una buena imagen, y que ya, como nosotros ya tenemos prácticamente el relato de Víctor Hugo en la cabeza, cómo es todo el comentario. Toda la jugada. Rato. Claro, entonces dije, voy a hacerlo a él y al lado de la jugada del siglo. ¡Qué bien! Porque además de Maradona, la jugada que hizo ya pasó a la historia entonces, claro que sí. Claro, pero también lo que le quise dar como un plus a esa jugada fue que cuando rematan el gol, se convierte en un gol de toda una nación, que es las Malvinas. Mira, qué bárbaro. Bien, quise darle ese toque, que como Maradona sentía mucho lo que era las Malvinas, y reconocía mucho a nuestros héroes caídos allá en Malvinas. Entonces dije, bueno, la mejor forma que lo puedo hacer es que el gol que él representa, el gol sea las Malvinas, y que lo hice con un doble sentido. Que cuando la gente venga, sea gente extranjera, uh-huh, y saque foto, seguramente va a querer visitar el día de mañana ese cementerio, que cuando pongan la ubicación de dónde está eso, no solamente vean la jugada, sino que también que vean que Malvinas siempre va a ser Argentina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien que estuviste ahí! La verdad que emociona, ¿no? Escuchar, porque uno puede pasar, verlo, y como el arte, ¿viste? Que el arte uno lo interpreta de distintas maneras. Vos, por ejemplo, ves un cuadro, lo interpretas de una manera. Yo veo el mismo cuadro y lo interpreto de otra manera. Entonces digo, claro, creo que eso hace que por más que lo mires, siempre te vas a llevar eso. Entonces, la verdad que es muy loable lo que has hecho. La verdad que te felicito. ¿Y qué dice la gente? Porque me imagino que vos
A ver, cuando vas con tus pinceles, con tus latitas, digo, te instalás, es una jornada laboral, porque vos pasás ahí varias horas. La gente se te acerca, ¿qué te dice? No sé si mate, pero te ofrecen un jugo, algo. ¿Se compenetran con el arte y con vos? Mirá, al principio cada vez que uno va a cada barrio, yo generalmente preparo y hago una publicación donde, supongamos acá en Moreno, por decirte, hago una publicación donde, si ves de esto de Maradona, ¿no? Uh-huh. Digo, próximamente el arte llega a Moreno Centro. Bien. Entonces ya poniendo la fecha, el día que voy a ir y el barrio que voy a estar. Entonces la voy publicando para que la gente de ahí del mismo barrio vaya haciendo un poco de ruido y que se sepa que uno va a estar ahí y que sean partícipes. No es que porque yo vengo a pintar, sino que ellos también se sientan que va a haber algo en el barrio que le va a cambiar un poco la imagen, la calidad de vida, porque eso también le da un toque más emblemático a un barrio que puede estar apagado y con un toque de arte le sacas una sonrisa. Y yo siempre digo que cada cosa que yo hago, para mí vale más un me gustó, quedó muy bueno, gracias. Eso es lo que yo el día de mañana me quiero llevar, porque también es un pedacito de algo de mí que queda en cada lugar que yo hago. Cuando yo hice esto, lo de Maradona, acá en el cementerio, lo doné, lo regalé. Ese mural lo regalé. Mirá vos, qué historia. Digo, a ver, porque es entendible, ¿no? Esta parte altruista que tenés vos, de pensar en los demás, es muy loable. Porque digo, por ahí hay muchos paredones, hay muchas paredes que están ahí con afiches políticos, o la pintura caída, o salpicada por el barro. Entonces digo, que llegue una obra como esta, ya el hecho, de, como decías vos, de llegar, de instalarte, de hacer movimiento, le cambia la vida, sí o sí, le guste o no le guste. O sea, por ahí, no sé, no le gusta el fútbol, pero ve los colores y le alegra la vida antes que ver una pared sombría, pelada, ¿no? Claro, mirá, sea Maradona o no sea Maradona, también hago murales temáticos. Ah, muy bien. ¿Por ejemplo? Hacer cosas que... viste que nosotros siempre ya teníamos una estructura que es lo cultural. Sí. Lo político siempre era representado en el arte popular, justicialista y todo lo que conlleva. Uh-huh. Entonces, a mí se me ocurrió hacer murales retro. A lo que me gusta a mí es hacer cosas que no hay en la actualidad. Bien. Entonces yo hago murales retro, dibujos de nuestra infancia, de mi infancia, de infancia de mi viejo, como ser, mira un ejemplo. En San Miguel hice una cortina de prácticamente 10 metros por 5 de alto, que es un estacionamiento que si las personas pasan lo van a ver. Está ubicado sobre la calle Alén y España, que es en el túnel donde baja de San Miguel. Bueno, ahí está el estacionamiento y pinté una cortina con todos los autos locos. Ahora, mirá, la próxima vez que pase por ahí, voy a detenerme y lo voy a ver. Prometo, porque realmente... a ver, los autos locos, mirá, vos ya me sacaste la edad por ahí, pero digo, formaron parte de mi infancia. Pierno Doy Una, el perro Patán... Pablo Bello, el Stuka Racuda, bueno, todos estos, claro, estos personajes que han quedado en el olvido, ¿no? En aquellas teles blanco y negro, hasta te digo, mirá. Es más, yo te pasé esa foto, que si la encontrás, la vas a ver, que es una cortina metálica. Bueno, esa es la cortina de los autos locos, que te la pasé... Sí, la hemos visto, ahí la tenemos en pantalla. Mirá vos, qué bárbaro, pero qué lujo de detalle, porque, a ver, uno a ver, ya es grande, ¿no? Pero recuerda la simpatía o la enemistad por cada uno de los personajes. Mirá vos, qué bárbaro, ahí está Matthew y sus pandilleros. A ver, tenemos los hermanos Macana, Pierno Doy Una ahí peleando cabeza a cabeza con Pedro Bello. No me acuerdo cómo se llamaban los del tanque. Ay, no me acuerdo, mirá, ayúdame. Ese era el Chatarra Especial. El Chatarra Especial, mirá. Impresionante. Ese. Después el del Castor. Ah, la tenemos a Penélope Glamour también ahí.
Penélope Glamour, el oso tenebroso, Mafe y sus pandilleros. El doctor Lokovic, el doctor Lokovic lo tenemos también. Ahora digo, yo creo que los chicos de hoy que no conocen esto, que no conocen esto porque no lo vivieron, pero pasan por ahí y todos esos, esos colores, esos personajes, me imagino que les llama la atención. Entonces estás atravesando las generaciones, bien lo dijiste vos. Es retro, pero por ahí para los chicos es nuevo. Bueno, mira, también he hecho, me gusta hacer Mazinger, dibujo y pintura 3D, que se usa en todas las paredes, ya sea en las esquinas, entonces le doy esa dimensión. Cuando vos venís caminando onda tanto de izquierda como derecha, ese dibujo va a tener un movimiento, que me gusta hacerlo. Los dibujos temáticos, por decir los murales, me gusta hacer como un racimo de globos, un hongo para que vos te sientes, una coronita con unas alas, o hago alas de ángeles en los murales. A veces regalo los murales, no los cobro. Fíjate vos que si te das una vueltita, seguramente lo vas a ver, no sé cómo estará el estado hoy del lugar, pero en la Plaza de los Franciscanos, allá en Paso del Rey, que está a la vuelta de la Plaza de Wuhan, ahí yo regalé 16 murales. ¿Y la en gente... esa plaza hay 16 murales? Digo, ¿y la gente los cuida? O sea, ¿vos vas cada tanto a ver cómo están tus obras? Mira, con respecto a eso, yo digo que el arte urbano siempre hay un código. Ajá. Entre pintores. Si yo veo que hay algo que pintaron unos grafiteros, no lo voy a tocar. Eso se sabe cuál es la ley de la calle. Bien. Ahora, si el mural viejo y ya prácticamente los dueños me dicen, mira, esto ya se puede borrar, se borra, y entre nosotros nos respetamos porque... Pero también trato de hacer algo que a la gente le llame la atención. Hago algo que te haga recordar la infancia, que diga, esto me acuerdo cuando miraba, no sé, en el verano, me acuerdo, hago murales de Mazinger, de Meteoro, de Don Gato. La verdad que es impresionante todo el talento y la generosidad que hay en vos. Quedaría para muchísimos programas, Damián, pero vos sabés que, aunque no lo creas, se pasó media hora ya hablando de todo esto tan lindo. Antes de despedirte, ¿sabes qué quiero? Quiero que me digas cómo apareces en las redes, porque sin duda muchas personas que te conocieron hoy en distintos distritos de toda la región van a querer saber más de este artista urbano que hoy les presenté a través de Vecinos Preocupados. ¿Cómo te encuentran en las redes? Mirá, me pueden encontrar en las redes sociales como en Instagram, DamiArte5036, así como suena. Y en Facebook como Dami, en mayúscula, guión arte con minúscula. Bueno, muy bien, ya saben ustedes, ¿eh? Realmente, esto es impresionante. Así que sí, te escucho. Para los que quieran saber dónde voy a estar y en qué localidad y todo eso, para más información, me pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook, como Damián Ferro. Ahí van a ver las publicaciones que busco y los lugares que voy recorriendo. Listo. Para que estén... Damián, se nos terminó el tiempo. Te paso... Un fuerte abrazo porque se nos terminó el tiempo. Ya nos van a sacar del aire. Realmente, quedamos para otra vez, si te parece, para seguir hablando del arte. Un fuerte abrazo y gracias por todo lo que haces. Dos segunditos para que te despidas. Dale. Les mando un saludo grande a toda la gente y especialmente... De corazón, gracias por haberme contactado y es una alegría de compartir con ustedes este momento de arte que es algo lindo para darle color a la vida. Damián, los agradecidos somos nosotros por haberte presentado vos con todos estos proyectos de vida. Un fuerte abrazo y a seguir adelante. Bueno, Damián Díaz, Damián Ferro, su nombre artístico, pasaba desde Mariló Moreno con todas estas historias vinculadas al arte, al dibujo, y le sale del corazón. Así que usted ya conoció una historia más de vida y hasta aquí llegamos, con Vecinos Preocupados. Muchas gracias por habernos acompañado.